Hecho. Acabo de hacer mis estiramientos y todo. Y ahora voy a ducharme porque vamos a desayunar. Hoy tenemos que comer súper temprano porque tengo una cita a las 2 para cambiarme las uñas. Parece que siempre, os prometo que lo hago cada 3 semanas o un mes, pero siempre me toca cuando estoy grabando. Así que nada, voy a ducharme y desayunamos. Nos vamos a tomar un café. Estos días están siendo súper tranquilos aquí en París, así que os voy a llevar conmigo. Y os voy a enseñar lo que vamos a hacer hoy. Bueno, chicos, después de tomar nuestro café, estamos en dirección a Le Bon Marché porque yo quiero comprar una cosa muy cute. Si me seguís, sabréis que soy una gran fan de la peli. En español se llama El viaje de Chihiro, en inglés Spirited Away. Y la vi por primera vez, yo no sé ni cuántos años tenía, pero era pequeñita. Y yo creo que la vi en gallego. La ponían en la televisión de Galicia. Yo creo que la primera vez que la vi en gallego. Y desde entonces me obsesioné. Y a mi hermana también le gusta mucho. Y ahora Loewe ha sacado una colección, una cápsula, que no sabéis lo que han hecho en Japón con la tienda. O sea, es un sueño. Ojalá estar ahí y poder verlo en persona porque es precioso. Y aquí la tienen en dos sitios. La tienen en Le Bon Marché y la tienen en... ¿En qué otro sitio la tienen? En la de... Pienso Saint-Honoré. Saint-Honoré. Así que vamos de camino. Por cierto, me ha hecho muchísima gracia porque muchísimos comentarios del vídeo anterior era: ¿qué le pasa al techo de tu coche? Bueno, este no es mi coche. Y como veis, lo que pasa es que la gente es una auténtica vándala, o sea, no sé cómo decirlo, vandálica. La gente es vandálica, es cero respetuosa con la propiedad pública y no respetan absolutamente nada y bueno, o sea, es lo que hay. No sé qué le pasa al ser humano en general, pero somos una raza peculiar y hay muchas personas pues, que se dedican a maltratar y pues hacer cosas como esta. Nosotros aquí en París no tenemos coche y lo que hacemos es coger coches que se llaman aquí Share Now o motos. Ahora mismo porque hace mucho frío no cogemos motos. Para vivir en París es el método más sencillo de transporte junto con Uber o metro y bicicleta. Lo que pasa es que yo la bicicleta vivo aterrolada, como diría Cintia, porque siento que todo el mundo quiere asesinarme todo el rato, entonces no voy tranquila. O sea, yo para conducir una bici necesito estar en un campo, que no haya nadie e ir tranquila, porque desde luego conducir una bici aquí me parece un suicidio. Yo no sé cómo hace la gente y no sé cómo no hay más accidentes, porque de verdad que me parece muy peligroso. Conclusión, esto es alguien con un mechero pues quemando el techo del coche. Eso es lo que le pasa al techo del coche, ni más ni menos. Yo por curiosidad una vez cogí, porque la misma aplicación que utilizamos aquí la hay en España también, y Madrid, por curiosidad, aunque ahí tenemos el coche, pero una vez lo dejé aparcado en el, como estuvimos en el centro, lo dejé aparcado mi coche y cogí uno de estos y estaba, la verdad, impecable. Sí. Es que estaba limpio, hasta tenía sobrecitos de gel para lavarse las manos. Y el coche en sí estaba bien mantenido. Es un car sharing, entonces la gente les comparte, les utiliza lo que necesita utilizar y lo aparca. Bravo españoles, conclusión. Bravo españoles, porque aquí es una guarrindongada. Y aquí la verdad es que son como muy sucios. Es que París, bueno, hay más gente, pero pienso que la gente es como has dicho, Alex, es que aquí la gente no respeta la propiedad pública. Es una cosa, yo lo noto mucho y me parece terrible, porque yo, si cuando uso una cosa que no es mía, todavía pongo más énfasis en cuidarla, en no hacer nada que pueda dañar esa cosa, ¿no? Sea lo que sea, como si es un préstamo de alguien que me ha dejado algo, lo que sea. Y me parece terrible que haya gente así. Pero bueno, vamos a dejar este tema. Solamente quería aclarar por qué rayos el techo del coche se veía así. Así que nada, ahora ya lo sabéis.
A ver, estaba pensando en cogerme o el bolso, que es muy bonito también, pero me encanta la cartera también y me gusta también esta. Gas dice que esta, pero a mí me gusta más esta. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos a su marido? No, no escuchamos al marido. Os enseño mi look del día. Hemos llegado a casa, tenemos una reunión por Google Meets ahora y quería enseñaros este look. Llevo leggings, creo que son de Calcedonia, sé que es de New Balance. El suéter tipo deportivo es de Basílica, es parte de un set, pero solamente llevo la parte de arriba hoy. La chaqueta es de Prada, ya me la habéis visto en múltiples ocasiones, y el bolsito es de Moana. Bueno, voy a enseñar lo que he comprado. Esta es la bolsa que hemos elegido porque había tres diferentes para elegir. Y luego esto que me parece muy mono. Por un lado, he cogido esta carterita que me parece monísima. Me gusta mucho también la distribución que tiene. El color me encanta y me parece ideal. Y luego la prenda, let's say, que realmente iba obsesionada con comprar. Mira, esta camiseta. Porque lo que más me gusta de toda la película es el bebé que se convierte en esta ratita gordita y el pajarito que lo lleva todo el rato, el pobre exhausto, porque mirad el tamaño del pájaro, mirad el tamaño del gordito este. Y me encanta. Me la he cogido una talla M, que creo que está bien, y me la he cogido en este color porque me gusta mucho. Lo hay en amarillo, en blanco y en este azul agua marina. Y me parece maravillosa. Me encanta. Bueno, ya de vuelta en casa y la verdad es que estos días, hoy es viernes, así que nada, este es el plan. No hay plan. Estoy aquí relajándome un poco, pero voy a seguir con mis looks. Voy a ponerme a trabajar con mis looks porque tengo unos cuantos hechos, pero vamos muchos días y quizá extendamos el viaje dependiendo un poco de cómo se desarrollen los acontecimientos con respecto a la semana de la alta costura, porque si volvemos va a ser para la semana de la alta costura. Y como todavía no lo sé si va a haber o no, porque ya hay gente que ha cancelado, hay algunos desfiles que sí que se van a quedar en principio, pero tenemos que evaluar un poco la situación, para qué volveríamos, para qué no. Y por eso tengo que hacer muchos looks de ideales para vosotros, para que veáis también cositas. Y el tiempo allí está como a, durante el día, 24, 26, 28 grados. Puñetera maravilla, colegui. No es por daros envidia, pero es un improvement con respecto al tiempo que tenemos aquí, que estamos a 5 grados. Por la noche bajan las temperaturas, entonces me llevo unos looks muy guays. Me han llegado unos looks ideales de una marca súper chula, yo la etiquetaré en Instagram, se llama Manuri y son unos vestidos súper sexys, ideales. Ya veréis que hay un poquito de todo, hay looks como muy veraniegos y looks como más en los que meto botas y todo, porque yo recuerdo que la vez anterior cuando fui en enero hubo días que tenía un poco de fresco, ¿sabéis? Porque además como tienen el aire acondicionado a tope allí, que es un poco rollo Estados Unidos, que se pasa con el aire acondicionado, había momentos en los que tenía fresquito, ¿sabéis? Entonces prefiero ir abrigada en modo capa, que luego me pueda sacar una chaqueta y quedarme más fresca si tengo calor, pero tener esa opción, ¿sabéis? Entonces, mejor prevenir que curar. Yo soy de esa categoría de seres humanos. Y por cierto, sí, hemos colgado el cuadro, esta maravilla de Jacques Nestlé, un regalo de mi suegra que le encanta el arte y ha decidido regalarnos esta preciosidad. Y la verdad que estamos encantados. Yo creo que este cuadro nos acompañará toda la vida y tiene mucho significado para nosotros. Y además creo que queda bien en cualquier sitio, en un entorno moderno, en uno clásico como este. Es una pieza preciosa. Cada loco con su tema, yo haciendo looks para el viaje y Gas trabajando en otras cosas. Así que esto es un look muy guay de la Marel. Me encanta porque es como súper deportivo el cuello que tiene. Y por fin le voy a poner la mochilita, que os lo he enseñado en un vídeo anterior. Y aquí está. We'll be right back.
Me acaban de llegar unas flores preciosas de mi agencia para celebrar el nuevo año y Reyes, bueno, ellos tienen la Befana, creo que se llama, no sé si estoy diciendo algo que no es, pero bueno. Así que las voy a poner en agua, son muy bonitas. Y van a sustituir a esas de ahí que están ya medio muertas. Guten Morgen. No esperéis mucho glam en este vídeo de esta semana, porque estoy en mood. Si no me estoy quedando en la cama es porque tengo que salir a hacerme un PCR hoy. Porque el día que hace, ¿de qué es, mi amor? ¿De quedarse en...? ¿Por qué tengo el pelo así? ¿Cómo así? Parezco un mafioso italiano. Bebé, será porque lo eres. Es que eres unas cosas. Lo eres. Más que nunca hoy estoy deseando irme de viaje. Pero espero que el PCR venga negativo, porque estos días ya no se sabe, porque todo el mundo está siendo positivo. Ya no sabemos nada de esta vida. Esperamos que los test sean la única cosa negativa del 2022. Bueno, el caso, chicos. ¡Qué horror de ruido! Es otro coche vandalizado. Vamos a desayunar para buscar un laboratorio donde nos hagan el PCR, porque acabamos de pasar por el que siempre utilizamos y está cerrado. Porque es sábado. Este ha sido uno de los peores tests de mi vida. Dios mío, pensé que me llegaba al ojo. Esto que ha hecho esta señora, Dios mío. Es que de verdad que me llegó al cerebro esta vez. O sea, señora. Hemos tenido que venir al aeropuerto porque hemos ido al único laboratorio abierto en sábado, y resulta que había una cola de 3 horas, y se queda de 3 horas porque es la misma cola que hicimos el año pasado para justamente volar también a Dubái, y la hicimos el 1 de enero, pero no pensábamos que fuese a ver porque ha pasado ya un año, o sea, se supone que tendría que haber como un servicio mucho más establecido de estas cosas, ¿no? Al final es algo que se requiere constantemente para viajar, para el trabajo, para mil cosas, y que solamente hay un centro en todo París abierto, además de el de Orly, que es donde estamos aquí ahora. ¡Qué bruta esta chica! ¿Cómo, cómo? ¡Qué bruta esta chica! Yo casi me muero, o sea, ha sido el peor test de mi vida, ¿eh? O sea, pensé que me iba a sacar el ojo. Yo también, es que... Dios mío. ¿Cuál era la necesidad, no? Bueno, el caso que hemos hecho bien, porque si no, os aseguro que todavía estábamos en la cola de este sitio. Son las 4:00 de la tarde, casi 5:00, no hemos comido. Yo estoy a punto de darme una lipotimia, sinceramente, pero bueno, sabéis lo que va a pasar, ¿no? Vamos a comer un McDonald's, porque es lo que me está pidiendo el cuerpo ahora mismo. O sea, ¿por qué nos lo hemos ganado? Dios mío, de mi vida, es que menudo día. Además, no sabéis el día que hace horroroso, asqueroso, de lluvios, es un espanto, mirad. ¿Qué? Ay, en fin, al menos ya está hecho y mañana nos dan los resultados, y como volamos el lunes, pues cruzando dedos para que esté todo bien, pero si Dios quiere sí, porque sería la primera vez que nos sale positivo. Bueno, ya casi sin luz, porque hemos llegado y ya está el día, como veis, ya de noche. Os enseño mi look, era súper, 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 súper cómodo, de nuevo. Es decir, ¿pero qué pintas llevas todos los días? Es que no me está pareciendo nada, nada, nada ponerme looks fantásticos. Los estoy preparando para el viaje y creo que os van a gustar mucho, pero estos días lo estoy llevando muy casual, como veis. Llevo esta chaqueta de pelito, que es ideal, me la compré el año pasado, y es de Stan Studio. Y luego el bolso es el Bobby de Dior. Luego, finalmente, sneakers de nuevo de New Balance y los jeans, que creo que son de Zara también. Y bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Para un sábado así de trote, de irnos a hacer pruebas de PCR, tampoco está tan mal, digo yo. Que ayer no grabé nada, o sea, nuestro día de ayer fue completamente cero productivo, porque nos tiramos mucho tiempo buscando el tema del laboratorio y luego llegamos allí, era muy tarde, comimos muy tarde, es como que ya todo el día se hizo una bola, y a veces pasa esto. Lo bueno es que era un sábado y no pasa nada, pero bueno, que luego llegué a casa, estuve haciendo más looks y tal, y descansando un poco, porque al final parece que no, pero estás de un lado para otro esperando en las colas y tal. Nosotros esperamos en esta cola como una hora.
más o menos. Así es la vida en París. Y ahora me he puesto una mascarilla. Voy a esperar a que se seque un poquito más, porque pone 5 a 10 minutos, creo. 5 a 10 minutos, ¿eh? Y me voy a preparar porque hoy vamos a hacer las maletas, que es el último día que pasamos aquí en París. Está lloviendo a cántaros, no para de llover todo el día, así que estas van a ser mis últimas 24 horas en París. Apetecía poner una nota de color en un día tan sumamente gris como el que hace hoy, y ya en el mood de el sol que vamos por fin a poder ver a partir de mañana. Bueno, mañana no pasado porque llegamos por la noche, pero... Así que me he puesto este look con verde, verde y un poquito de negro, como veis, y así voy. ¿Puedes explicar a mis seguidores qué vamos a hacer ahora mismo? Vamos a ir a casa de mi amigo Jean. Y vamos a comer una galette de roi, que es el equivalente de un roscón de reyes. Ojalá un roscón. Creo que el roscón, junto con los huesitos de santo, es mi cosa favorita de dulce en el mundo. O sea, comería roscón durante semanas y semanas seguidas. Y además el que tiene por dentro, crema es, ¿no? Es nata, sí, nata. Y además me encanta cuando tiene frutas y almendras. ¿Almendras o almendras, no? Por encima, así corto. Pero no, aquí en Francia no tienen eso, tienen el galette. Sí que hay. Hay un tipo de roscón que es muy parecido, de hecho. Pero no está relleno de pero nata. Pero no estaba lleno de nata. Es pero que eso, the whole point. Pero tú lo cortas y pones la nata. No sé yo. Mira, yo te digo una cosa. Los franceses no saben nada. Bueno. El roscón es lo máximo. Lo máximo, ¿ok? Esta galette yo la he visto. Ahora la voy a probar por primera vez. Ya os diré qué tal. Pero no me pinta tan atractiva como el roscón, ¿sabes? No es tan consistente, tan... Estamos de vuelta en el ascensor en el que Gassan, literalmente, no le sobra ni un milímetro de lado a lado. O sea, de verdad que es porque esta gente vive... Esta gente... Es porque estos... Es porque nuestros amigos viven en el sexto puñetero piso. Si no, vamos, os aseguro que Alexandra no cogía este ascensor. Porque me dan pánico. Qué horror, de verdad. Qué horror. Rojo prostíbulo. Me despido hasta mañana. Tengo mi visa online puesta. Bueno, evidentemente los resultados vinieron negativos, gracias a Dios. Me hubiera dado algo. Y llegaron esta tarde, como a las 3 y pico. Vamos a dormir en breve, ya son las 11 y pico. Y mañana nos vino a recoger el coche a las 11:45, creo. 11 y algo. Y nos vamos a Charles de Gaulle, que es donde sale el vuelo, a las 2 y pico. Y llegamos allí a las 12 de la noche. Ha sido un día largo, pero feliz. Entrenamiento hecho y ahora sí que sí, ya vamos a finalizar maletas. Me quedan unas cuantas cosas por meter, pero primero vamos a desayunar porque tengo mucha hambre. Ya en el aeropuerto y creo que vamos a comer algo antes de ir al lounge porque se nos ha retrasado un poquito el vuelo. Ponen que va a retrasarse una hora y pico, no sabemos por qué, pero quizá el hecho de que no se vea absolutamente nada está relacionado con este hecho. Así que nada, tengo unas ganas de comer dátiles que no os imagináis. ¿Cricos? Aparentemente nuestro avión está retrasado porque lo han mandado a Düsseldorf, creo que por la niebla. Claramente, hasta ya llegó. Justo me he girado y ya estaba. Yo creo que en breve ya nos van a llamar para el embarque. Lo malo es que llegamos más tarde y a ver cuándo dormimos, porque claro, a mí me apetecía levantarme mañana temprano, hacer algo de deporte, empezar el día como bien, ¿sabéis? Como ya bien y tempranito. Y me parece a mí que se va a levantar su tía. Llegando al hotel a las 2 de la mañana, veo la cosa complicada. Pero bueno,
Igual me sorprendo a mí misma y ahí me planto, que ya me ha pasado alguna vez. Deseando embarcar ya y deseando llegar. Hemos embarcado por fin. Aquí estás detrás de mí. Y nada, con ganas de despegar, estar ya en el aire, que sabéis que el despegue lo odio, pero en este avión tengo que decir que no se escucha tanto ruido y además con la noise cancelling que tienen mis auriculares, la verdad que sufro menos ansiedad en ese momento. Pero después del despegue es como que ya me da igual, aunque haya turbulencias, el aterrizaje también me suele dar menos cosa. Solo quiero que pase el momento del despegue siempre. Una vez pasa eso, ya está. Ya estaría. Así que nada, nos acaban de dar mascarilla. Yo tengo la FP2, pero bueno. La verdad es que en el vuelo, como están cambiando el aire constantemente, es bastante probable que me la cambie por esta. Y sanitizer, importante, aunque yo tengo el mío. Me he traído este libro para leer, a ver si me lo termino en el viaje, si soy capaz. Y luego tengo mis libretas para mi agenda, para ir anotando cosas, trabajo, etc. Y mantenerme entretenida y, por supuesto, me veré alguna peli, a ver qué tienen aquí. Ahora voy a investigar. Nuestro hotel, súper bonito el baño. Oh, al fin, o sea, esta cama está llamando nuestro nombre. Con feta, me encanta. Look del día. Después de pasar un ratito en la piscina, hemos decidido que es hora de ir a comer y vamos a ir a comprar unas líneas de teléfono para poder tener internet aquí. Y este es el look que llevo: vestido negro, que me vais a preguntar es de Zara. Las sandalias, ¿os acordáis que os las había enseñado en otro vídeo? Por fin puedo ponérmelas. Evidentemente en París no era el momento. Este bolsito es un belt bag de Chanel que me compré en Miami, no sé si os acordáis. Fue el último viaje antes de la pandemia cuando me compré este bolso, en el 2020. Y el gorrito de Prada. Hemos venido a comer libanés. Tenemos hummus, tenemos kefir, bueno, lo que queda de kefir. ¿Esto cómo se llamaba? Araiz. Y fatush. Y esto se llama sambusa, fatayer. Kefir, hummus. Patata picante, patata jarra, harayes, tatush. Bien. Hemos comprado algo que me encanta, que son dátiles. Y aquí, luego ahí tienen los de batil, que son una maravilla. Bueno, tienen un montón de tipos, pero yo soy muy clásica y los que me gustan. Y los que me gustan son estos, que son una absoluta delicia. O sea, esto es increíble. Además es súper sano, te llena mucho, mucho, mucho. Así que no recomiendo tampoco comerse la caja entera. Pero con uno ya quedas, como digo yo, enchoado. Es una pasada, lo ricos que están. Voy a dar uno más. Y también quiero enseñaros algo que me ha llegado hoy, justamente, y que tengo muchísimas ganas de ponerme mañana. Y son estos conjuntos de baño de Alexandra Miró. Me parecen preciosos. Este, por ejemplo, es en tonos amarillos, blancos, y tiene también el caftán a juego, que me parece una preciosidad. Es como de print de jirafa, podríamos decir. Y luego este rosita, que me parece, bueno, o sea, Barbie total. Es una monada, con el cinturón además, que viene para ponerlo por encima, que además lo puedes ajustar. O sea, es una preciosidad. Os voy a dejar por aquí el nombre
de la marca en Instagram y me parecieron preciosos. Me los han enviado aquí a Dubai directamente y es que estoy encantada y deseando probármelos porque son muy bonitos. Bueno, con esta luz maravillosa de baño que es como cálida y la verdad me está dando la sensación de que tengo la piel mucho mejor de lo que en realidad la tengo. Me estaba envalentonando a grabar un vídeo de maquillaje, pero es que no sabéis, tengo unas erupciones por aquí que igual no se aprecian mucho con el maquillaje, pero ahí están. Y con esta luz no se ven mucho. O igual es que yo no veo bien de lejos y cuando vea el vídeo en realidad voy a pensar, pues tampoco estaba tan bien como yo pensaba, pero bueno. El caso que el vídeo llega a su fin con esta luz tan magnífica, que espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado, que os agradezco muchísimo cada comentario y cada cosa maravillosa que me decís. Sé que he estado ausente 2 semanas en YouTube, pero... ¿2 semanas creo? ¿O 3? No sé, un poquito de tiempo por las navidades y tal, quería tomarme un pequeño break, pero voy a intentar como mínimo colgar 2 vídeos al mes y si no voy a intentar cada semana, lo voy a intentar con todas mis fuerzas, voy a intentar ser igual de constante que he sido en el año 2021, en este 2022 también, porque sabéis que aprecio muchísimo la comunidad tan bonita que hemos creado aquí, todas las palabras maravillosas que me decís constantemente y los mensajes tan bonitos que me mandáis y lo mucho que os gustan los vídeos que hacemos aquí, nuestro día a día cotidiano y las cosas no tan cotidianas. Apreciáis todo lo que comparto y yo soy muy agradecida de todo ello y por eso quiero mi forma de responderos y de agradeceros es continuar publicando contenido, que es básicamente lo que me pedís, que nunca deje de publicar contenido, así que aquí estoy. Y nada más, que os mando un abrazo enorme, que estamos muy felices Gas y yo de estar aquí en Dubai. Sabéis que es un sitio que me transmite mucha felicidad y mucha tranquilidad, estoy muy, muy contenta de estar de vuelta y creo que voy a continuar grabando en este viaje para que veáis más cosas. Así que nada, os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye!